Los que estáis ahí en Santa María la Real de Nájera y a los colegas y amigos que seguirán esta conferencia después de la semana de historia que estáis celebrando ahí en La Rioja. Bien, agradecer en primer lugar a Esther López Ojeda y a amigos de la historia najariense la invitación por segunda vez a estas estupendas semanas de historia medieval que se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de Prisciliano de Galacia, Hechos y Mitos, como sabéis, y empezamos preguntándonos quién es Prisciliano, o mejor dicho, quién fue Prisciliano. Bueno, su fama, que ha llegado hasta hoy en día, viene de que en el año 385 fue ejecutado en Alemania, en Trébaris, a la edad aproximadamente de 40 años. Un cronista inmediatamente posterior a esos hechos luctuosos decía de Prisciliano, que era de familia noble, muy rico, enérgico, inquieto, elocuente, instruido por la mucha lectura, muy presto para la disertación y el debate, un hombre ciertamente de éxito, decía eso a comienzos del siglo V. Por lo tanto, venía a decir que era joven, autodidacta, brillante. Continúa, tenía buenas cualidades espirituales y corporales, podía soportar el hambre y la sed, era poco deseoso de poseer y muy parco en gastos. Un asceta en definitiva. Prisciliano sufre en el año 385, desde antes de ese año, entre el año 380 y 385, unas acusaciones terribles que llegan al emperador Máximo y venían de Itacio y Idacio. Itacio era obispo en Faro, en el Algarve, y Idacio era obispo en Mérida, ambos obispados en la provincia romana de Lusitania, que era frontera con Galacia por el sur, ¿no? ¿Quién era Itacio? Según Suspicio Severo. Fijaros qué enormemente duro era con el acusador. Severo, que hay que añadir, fue el biógrafo de San Martín de Tours, decía, de Itacio. No tiene nada de valor, nada de santo, mas fue audaz, locuaz, desvergonzado, derrochador y muy dado a los placeres del vientre y de la boca. Enormemente duro con el obispo de Faro en el Algarve. Sigue el cronista Severo. Se atrevió el miserable a acusar abiertamente de hereje al obispo Martín, varón enteramente digno de ser comparado con los apóstoles. Bueno, Martín de Tours fue como Prisciliano y el propio Severo, asceta antes que clérigo conocido, ¿no? Eso hay que decirlo porque además esa idea de Severo respecto de su adorado San Martín de Tours, comparándolo con Prisciliano, pues era lo mismo que a finales del siglo IV harán los seguidores de Priscilianos con él, ¿no? Yo creo que él mismo, Prisciliano, se sentía
no solo seguidor del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino se sentía como un apóstol. Consideraba su tarea religiosa una tarea de apostolado continuo, ¿no? Bien, lo que decíamos, si Tacio y Dacio convencen al emperador Máximo en Alemania para que ejecute a Prisciliano, para lo cual sus acusadores que venían se trasladaron de Hispania a Alemania tendrán el apoyo de los obispos germanos. ¿Quién fue el emperador Máximo? Bueno, fue un emperador que duró muy poco, que gobernó el imperio en su final a través de un golpe militar y que quería congraciarse con la iglesia jerárquica. Lo había conseguido ya con los obispos germanos y le halagaba el apoyo de los obispos hispanos que fueron hasta Treveris para tratar de convencerlo para asesinar al obispo de Galaecia, aunque legalmente lo que era es exclusivamente el obispo de Ávila. Máximo sobrevivió solo 3 años a la ejecución que él ordenó de Prisciliano, porque en el año 388, el emperador Teodosio lo ejecuta al que fuera emperador Máximo. Entonces, en fin, no duró mucho la fiesta ni el intento de congraciarse con la iglesia jerárquica que estaba en proceso de formación cuando el propio Teodosio lo ejecuta a él también. Tuvieron que buscar un pretexto legal para ejecutar a Prisciliano de Galaecia y se inventaron el pecado de maleficium, es decir, la de magia, de brujería, que es lo que permitía que fuera juzgado y ejecutado por el brazo secular, en este caso el emperador Máximo, ¿no? Después de su muerte, en Treveris se opusieron de una manera contundente a lo que había decidido el emperador Máximo a instancias de la iglesia hispana. Se opusieron San Martín de Tours, San Ambrosio de Milán y el propio Papa Sirigio, ¿no? Claro, manteniendo esas tres figuras tan importantes de la Iglesia Europea en el siglo IV, sin dejar de criticar a Prisciliano por lo que consideraba su desviación del canon en formación a partir del concilio de Nicea. O sea, lo seguían considerando hereje, pero estaban en contra de su muerte por la espada en Treveris, ¿no? Hay que recordar que en el año 313 el emperador Constantino legaliza el cristianismo en el imperio y en el año 325 convoca Constantino el Congreso de Nicea con la idea de potenciar una iglesia jerárquica de nuevo tipo aliada con el poder imperial, lo que entraba en colisión con las comunidades cristianas recién salidas de la clandestinidad y explica un poco el conflicto de fondo que había en la península ibérica entre Prisciliano por un lado y los obispos de hispanos partidarios del concilio de Nicea, que sin duda alguna eran la mayoría con la excepción de Galaecia, ¿verdad? Pues bien,
Prisciliano representa en ese conflicto, que también es un conflicto de poder, no porque lo quisiera Prisciliano, sino porque lo imponen Itacio e Idacio y los demás obispos de las restantes provincias romanas en la península ibérica. Prisciliano, decía, representaba el paleocristianismo apostólico comunitario, lo que lo hacía muy peligroso es que además de eso era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, tanto Nuevo como Viejo Testamento, tanto evangelios canónicos como los evangelios apócrifos, y conocía también muy bien las herejías de ese momento, incluso a anteriores, ante las cuales adoptaba una postura de superioridad intelectual que, por lo que parece, era muy característica de Prisciliano, porque ofendía a otros, digamos, menos conocedores de los libros religiosos, a otros obispos me refiero, ofendía pues su seguridad en sí mismo y su conocimiento profundo y el ímpetu que mostraba en defender esos conocimientos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque claro, lo que más les preocupaba a los obispos de las provincias romanas que rodeaban, digamos, la Galaecia, que ocupaba todo el noroeste y el norte de la península, que no solamente Lusitania, también la cartaginense, la tarraconense, etcétera. Lo que más les alarmaba es con qué rapidez las ideas de Prisciliano se estaban extendiendo en sus propias diócesis, y fue lo que llevó, como estamos viendo, a Idacio e Itacio a intentar sacarse de en medio a Prisciliano, que, al que veían como un peligroso competidor, aunque él no se planteaba su práctica religiosa y su proselitismo como una competición con la iglesia establecida, sino, como veremos, quería más bien convencerlos predicando con el ejemplo, y eso fue un pecado de inocencia, pues que lo cogió desprevenido y que lo llevó a la muerte, porque no todos eran como él. El primer ataque que recibió el Prisciliano y el priscilianismo, en el caso del líder religioso, sin nombrarlo, fue en el Concilio de Zaragoza en el año 380. Después de ese ataque, los obispos priscilianistas, porque en el año 380 el priscilianismo había generado sus propios obispos, le convencen a Prisciliano para nombrarlo obispo, con el objeto de que pudiera defenderse mejor de sus acusadores, que los obispos hispanos partidarios del Concilio de Nicea. Hay una vacante en Ávila y lo hacen obispo de Ávila, que además coincide que formaba parte de, en ese momento, Ávila, de la provincia romana de Lusitania, a la que pertenecían tanto Itacio como Idacio, lo cual debió de molestarle bastante. Bueno, hecho obispo por los obispos de que lo seguían a él, lo que hace es, para defenderse de las acusaciones de Itacio e Idacio, visitar primero Roma y después Treveris. En Roma se encuentra que el Papa de ese momento, Dámaso, no lo quiere recibir, lo cual es prueba evidente de que se trata de un Papa niceano y muy decidido en colaboración con el Imperio a potenciar, como decíamos antes, la Iglesia
jerárquica de, a partir de una experiencia de siglos, de 4 siglos anteriores, de vivir perseguidos en el, vivir en las catacumbas, ¿no? En el caso de la propia Roma, vivir perseguidos por la coalición de, por el imperio romano. Dámaso no lo recibe en Roma, y en Treveris ya conocemos lo que pasa. Es que cuando él viaja con sus compañeros, con una comisión de la iglesia priscilianista elegida por él mismo, pues se encuentra que sus Itacio e Idacio lo persiguen hasta Alemania, y allí consiguen que no vuelva a la península ibérica, sino es como muerto, ¿no? Bien, tenemos fuentes históricas para conocer el priscilianismo y la propia vida y obra de Prisciliano. Nunca son suficientes para un periodo tan remoto, pero sí que hay sustanciales fuentes y además que nos permiten tener una visión dialéctica y completa de lo que fue la vida de Prisciliano y su obra y la religión que él potenció y que representó en la segunda mitad del siglo IV. Tenemos fuentes contrarias y fuentes favorables. Las fuentes contrarias son especialmente interesantes porque las tratamos como si fuera una foto en negativo, es decir, positivamos la información que viene en las fuentes contrarias a Prisciliano y al priscilianismo, con el objeto de conocer más cómo funcionaban y las comunidades cristianas priscilianistas en Galicia. Y después las fuentes favorables, pues claro, pues es el punto de vista del propio Prisciliano y de otros cronistas próximos al priscilianismo. Claro, hay que tener en cuenta que las obras favorables a Prisciliano se publican posterior de su muerte y en algún momento podemos encontrarnos alguna interpolación por parte de los editores para quedar bien con la iglesia oficial. Pero por otro lado es sumamente interesante porque es conocer el punto de vista de los protagonistas y víctimas de esta historia, ¿no? Que es Prisciliano y el priscilianismo, sobre todo el priscilianismo después del reino suevo, cuando desde el estado visigodo pues se intenta extirpar lo que quedaba de la época prisciliana, ¿no? Por lo tanto tenemos dos tipos de fuentes, contrarias y favorables. En las contrarias, naturalmente, son las actas de los concilios hispanos, la mayoría de ellos sin presencia de los obispos de Galicia, ¿no? Hay dos tipos de concilios, los anteriores y los posteriores al reino suevo de Galicia. Los primeros, que son 380, el concilio de Zaragoza, donde empieza la batalla de los obispos hispanos contra el priscilianismo, y después de la muerte de Prisciliano en el año 400 tiene lugar el primer concilio de Toledo, el Toledo I, que vamos a decir, que es el primero ya que se celebra sin la participación de los obispos de Galicia. Como dirá después San Martín de Tours, digamos que contagiados de la peste priscilianista, ¿no? Entonces son muy interesantes estos primeros dos concilios, y después tenemos el concilio de Braga 1 y 2, ya organizados por San Martín de Dumio en los años 561 y 572, después de la conversión
del reino suevo al catolicismo, lo que permitirá a San Martín de Tours pues tener el apoyo del poder político para poner fin, después de casi siglo y medio, al paréntesis este de la Galicia priscilianista. Hay que decir que ninguno de estos congresos, ni desde el año 380 hasta el último al que vamos a hacer referencia, del año 572, en ninguno de ellos los obispos hispanos se hacen eco de la acusación de Máximo y de Idacio, e Idacio contra Prisciliano por brujería y maleficio, que fue lo que el pretexto legal que se encontró para poder cortarle el cuello en Tréveres, pero tiene mucha importancia y mucho valor esto que digo. Bueno, y después las fuentes favorables, en primer lugar, es la crónica del año 404, inmediatamente casi posterior a la muerte de Prisciliano, de Suplicio Severo, a la que ya hemos hecho referencia, y después las obras del propio Prisciliano, que se han ido recuperando, algunas muy tardíamente, pero hoy ya disponemos de dos tipos de fuentes favorables, escritas con toda seguridad por el propio Prisciliano, que son los tratados y los cánones. Me refiero en primer lugar a los 11 tratados de Prisciliano, que llamamos de Guttburg, porque allí se encontraron y se publicaron en el año 1889, muy tardíamente, en los cuales el autor habla en primera persona, del plural, o sea, no habla por él solo, sino habla por la iglesia priscilianista, sobre todo para defenderse de las acusaciones de los obispos hispanos niceanos, ¿no? Lo más interesante para entender esos últimos años de la vida del joven Prisciliano, lo más interesante es el Tratado 1 y el Tratado 2. En el Tratado 1 responde a las acusaciones de Idacio y en el Tratado 2 responde a las acusaciones de Idacio. Ya veremos después algo más. Y después están los cánones a las epístolas de San Pablo. Se trata de 90 comentarios y resúmenes de las cartas conservadas de San Pablo, que forman parte del Nuevo Testamento. Y estos comentarios y resúmenes fueron editados por un tal obispo peregrino, que era no solamente seguidor de Prisciliano, sino su amigo personal, por las disculpas escritas en esos mismos cánones por Prisciliano, diciéndole que se había retrasado en las respuestas, como que estaba obviamente muy ocupado. Los cánones son anteriores al Concilio de Zaragoza, al comienzo de la persecución de Prisciliano y del priscilianismo por parte de la Iglesia España. Por lo tanto, son sumamente interesantes. Peregrino dice, a la hora de hacer la edición, dice, fue Prisciliano quien los escribió, aunque él se conceda de ciertas libertades, sobre todo porque lo que eran resúmenes de las epístolas de San Pablo las hace pasar como comentarios, y también con la idea de que sea más liviana, la publicación, pensando sobre todo en la Iglesia oficial y dogmática que sigue a lo que fue la vida y muerte de Prisciliano de Galaecia, ¿no? Bueno, hay que
decir que durante 200 años el cristianismo es hegemónico en lo que será después el reino suevo de Galicia. El padre Enrique Flórez, para explicar esa diferencia entre la iglesia de Galicia y la iglesia general en toda España, dice con claridad, es que tenían otro rey en el noroeste peninsular. Por lo tanto, durante más o menos 144 años, los suevos protegen y toleran el priscilianismo. Bueno, se explica porque los propios suevos eran herejes, arrianos, y por lo tanto no tenían relación con la Iglesia de Roma, y se entienden muy bien, o intentan entenderse bien, pues con la Iglesia prisciliana galo-romana, como todos los conquistadores, más en el caso suevo, que era una pequeña minoría que se diluía en una Galaecia celto-castreña, con la que intentan naturalmente congraciarse, y lo hacen a través de la Iglesia priscilianista. Y que por lo tanto decía que funcionará con un grado importante de libertad en el noroeste peninsular hasta la conversión del reino suevo al catolicismo, de los reyes suevos al catolicismo, en el año 555, y después a la integración del reino suevo de Galicia en el estado visigodo en el año 585. Bueno, repasemos qué pasa después de la muerte de Prisciliano en el año 385. Ya hablamos del primer concilio que se celebra sin Prisciliano en Toledo, y que se celebra sin Prisciliano, pero también sin los obispos de Galicia, que no están presentes. De manera que es el primer congreso antipriscilianista, después de la ejecución en Tréveris de Prisciliano, y los acuerdos quieren hacérselos llegar, acuerdos acusatorios, quieren hacérselos llegar a los obispos gallegos. Entonces, lo hacen a través del Papa en ese momento, el Papa León, porque habían ya, es una prueba evidente de que inmediatamente después de la expansión del priscilianismo que sigue a la muerte del mártir, como decían ellos, pues se rompen las relaciones con la iglesia hispana, incluso antes de la llegada de los suevos a Galicia. En el año 400 es que tienen que enviar las conclusiones a Roma para que Roma se las entregue a Balconio, que aparece en las actas del Concilio de Toledo como obispo de Galacia. Es decir, se ve que la figura más destacada de la iglesia priscilianista de Galicia, una vez desaparecido Prisciliano, y lo hacen pues a través del Papa León. Obviamente, esos acuerdos del Concilio I de Toledo no llegan a aplicarse, porque esto pasa en el año 400. La iglesia priscilianista de Galicia no los aceptaba, y después, en el año 411, tenemos el reino suevo de Galicia, y entonces que le da total libertad a la iglesia priscilianista. Por lo tanto, no se aplican. Hay un segundo intento del Papa León para intentar embridar la iglesia gallega y apartarla del priscilianismo en el año 447. El Papa León intenta que
que se haga un concilio en Galicia donde participen los obispos gallegos, priscilianistas en su mayoría, y los obispos hispanos, y no lo consigue. Ya no tenemos noticia de que lo vuelvan a intentar hasta el año 561. Es decir, que es necesario esperar más de un siglo para que se pueda celebrar en Galicia un congreso de la Iglesia Romana. En el año 561 será el Braga I, primer concilio de Braga, ya organizado por San Martín de Dumio, también conocido como San Martín de Braga. En el preámbulo de las actas del concilio Braga I se dice que la peste, literal, priscilianistas, fue condenada hace ya mucho tiempo en las provincias de España. Explíquese aún con más detalle a los hombres ignorantes, los gallegos de aquella época, que habitando en el mismo fin del mundo, fines terrae, y en las últimas regiones de esta provincia. Es una... Se nos va a cortar la conexión, tenemos que parar y volver a empezar, ¿vale?